Bienvenidos a un nuevo resumen del día. Hoy tenemos un clásico de Millionaire Bucket de Grant Cardone, un verdadero clásico. Tiene solo 46 páginas de alto valor y son sus 8 pasos para convertirse en millonario. Vamos a ello. El paso número 1 es lo que Grant llama The Millionaire Decision. ¿Qué es esto? Por ridículo que parezca, él dice que lo primero que tenés que hacer para ser millonario es tomar la decisión de ser millonario. Esto parece algo obvio, pero si nunca tomamos la decisión de voy a ser millonario, no va a suceder por azar. Por eso Grant dice que tenés que comprometerte al 100% a ser millonario, que lo digas, que lo escribas y que lo vuelvas a reafirmar todos los días. Esta es una decisión con la cual no se puede negociar, no es algo con lo que se pueda jugar y un día sí y otro día no, sino que una vez que estás adentro, estás 100% adentro y no hay vuelta atrás. El segundo paso de Grant Cardone para ser un millonario es The Millionaire Math. ¿Qué es esto? Básicamente él cuenta que para que cualquier objetivo sea alcanzable y sea posible en su mente, él lo primero que hace es buscar las matemáticas. Pero estas no son matemáticas complejas como cálculo logarítmico, como tasas de interés o retornos de inversión, sino que simplemente son multiplicaciones de cuántos productos tiene que vender y a qué precio los tiene que vender. Él empieza a analizar mentalmente todas las diferentes opciones, todas las diferentes vías por las cuales él podría llegar al millón de dólares y empieza a explotar aquellas que son más reales en su mente. Acá les comparto algunas que él mismo comparte en el libro. Un salario anual de $50,000 durante 20 años, sos un millonario. Un salario de $100,000 durante 10 años, sos un millonario. Un salario de $250,000 anuales por 4 años, sos un millonario. O si no, por la venta. Venderle a 5,000 personas un producto de $200, eso da $1,000,000. Venderle a 5,000 personas una suscripción de $17 por mes durante 12 meses y adivinar que también sos un millonario. De esta manera lo que hace Grant es explota la matemática. Lo primero que hace es simplifica y busca la matemática para hacer real su objetivo. Y eso es lo que vos tenés que hacer. Empieza a hacer la matemática y fíjate cuál es el camino más viable en el punto en el que estás vos ahora mismo, hoy, para explotar. El tercer paso de Grant Cardone para hacerte millonario es incrementar tu nivel de ingresos. Esto parece obvio, pero aunque no lo creas, la mayoría de la sociedad promueve exactamente lo contrario. Promueve empezar a invertir, empezar a ahorrar, cuando ni siquiera tus fuentes de ingresos son lo suficientemente grandes y altas para que vos puedas ahorrar o invertir. Entonces él al principio dice, ni siquiera te preocupes por ahorrar. Lo que tienes que hacer es poner todo tu foco, toda tu energía en generar nuevas y más grandes fuentes de ingresos. Y él recomienda que lo empieces a hacer de manera incremental, que cada vez empieces a incrementar de a poco ese ingreso. Cuando vos ves tus ingresos crecer, cada vez la confianza es mayor de que los puedes hacer crecer más. Muchas personas hacen todo lo contrario, se mantienen en cero, esperando que en algún momento sus ingresos exploten. Grant dice no, empezá a focalizarte a generar más ingreso y hacelo desde el punto en el cual vos estás hoy mismo. Yo personalmente cuando leí esto en el libro, ¿saben lo que hice? Fui a mi biblioteca, agarré todos los libros que no leía. ¿Qué libros eran? Eran libros de política, eran libros de lo que yo leí en su momento. De todos esos libros me uní a grupos de ¿saben qué? De socialistas, capitalistas, kirchneristas, peronistas y los empecé a vender. De un día para el otro generé 5,000 pesos y mi confianza estaba por los aires. Entonces Grant es lo mismo que le dicen, focalícense en cómo puedo generar ingresos hoy mismo con las posibilidades que hoy tengo. Puede ser siendo Uber, puede ser empezando a editar videos, puede ser, no importa, el talento que vos tengas, sacarlo al mercado y empezarlo a explotar, empezar a generar nuevas fuentes de ingresos o empezar a incrementar las fuentes de ingresos que vos ya tenés hoy activas. Su cuarto paso, el cuarto paso de Grant para ser millonario es una pregunta. Es la pregunta Who's got my money? En castellano sería ¿quién tiene mi dinero? Él cuenta que esta pregunta es una de las preguntas más poderosas para crear riqueza que existen en la historia de la humanidad. Básicamente lo que dice es que para ser rico no tenés que hacer dinero, no tenés que generar dinero, como muchos dicen. Lo que tenés que hacer es conectar con el dinero. Tenés que empezar a encontrar a las personas que tienen el dinero que posiblemente podrían estar interesadas en tus productos, en tus servicios o en tu talento y empezar a conectar con ellas e intercambiar. ¿Y cuál es la pregunta que pone tu foco y te ayuda a buscar a estas personas? ¿Quién tiene mi dinero? De hecho, Grant cuenta la anécdota de cómo él, siendo un vendedor, un joven vendedor, cada vez que él se quería comprar algo, sea un saco, un auto, una pluma para firmar contratos, lo que hacía él era, se preguntaba, ¿quién tiene el dinero para pagar por esa pluma? Yo no lo voy a pagar con mi propio dinero, sino que voy a buscar la persona que tiene el dinero que va a pagar por esa pluma. Entonces lo que hacía era conectar con esa persona. Esta pregunta le ponía su foco a buscar las personas que tenían su dinero y empezar a intercambiar con esas personas y traer el dinero hacia él. Esto yo personalmente lo hice. Me acuerdo que quería acceder a la Universidad de Grant Cardone. Era una suscripción anual de $700 y lo primero que dije es, ¿quién tiene mi dinero? ¿Quién va a pagar por esta suscripción? ¿Quién va a pagar
dar mi acceso a esta universidad. Agarré mi celular y empecé a buscar. ¿Quién tiene mi dinero? ¿Quién tiene mi dinero? Y lo empecé a escribir, lo empecé a contactar. Esto es lo que dice Grant que vos tenés que hacer. Tenés que dejar de pensar en generar o crear dinero. Tenés que empezar a pensar en conectar con el dinero. Ahora sí, vamos con el quinto paso de Grant Cardone para ser millonario en este pequeño libro de Millionaire Booklet. ¿Cuál es? Es Stay Broke, quiere decir mantenete en la quiebra. Muchos de ustedes estarán diciendo, ¿qué? ¿Qué? ¿Mantenerse en la quiebra? Exactamente, la misma reacción tuve yo cuando leí esto, pero tiene muchísimo sentido. Lo que dice Grant es que te tenés que mantener lo más ilíquido posible, que todo el dinero que vos vayas generando a partir de esos ingresos lo tenés que empezar a poner en cuentas fuera de tu alcance. Él cuenta cómo se dio cuenta que el dinero, cuando está disponible, empieza a destruirse. Estoy seguro que muchos de ustedes incluso tuvieron esta misma experiencia. Tienen el dinero en su billetera y van a algún lugar y lo gastan. Si no lo tuviesen ahí, no lo gastarían. Entonces Grant cuenta cómo él empieza a almacenar dinero, a sacárselo de su alcance, a mantenerse líquido. Incluso él cuenta la anécdota de cómo él tiene que empezar a negociar su alquiler de renta cuando todo el mundo sabía que estaba generando muchísimo dinero. Pero estaba ilíquido, no tenía dinero para gastar. Entonces esto lo empujaba a él a tener que negociar y a tener que seguir generando más y más ingresos para cubrir todos sus gastos. Este es el quinto paso, es totalmente contraintuitivo. Él dice que la liquidez es una desventaja. Él prefiere estar completamente líquido, invertir en activos y sacar ese dinero de su alcance. Y que incluso la mayor ventaja de esta estrategia no solo es que él va almacenando ese dinero, sino que encima se ha forzado a generar nuevo ingreso, a seguir generando nuevo y nuevo ingreso y repetir las acciones que en primera instancia lo volvieron exitoso financieramente, que es seguir generando más y más ingreso. El sexto paso de Grant para convertirse en un millonario es ahorrar con la intención de invertir. No ahorrar por ahorrar, no ahorrar por si viene una emergencia, no ahorrar para construir un colchón financiero que esté disponible para nosotros cuando tengamos un problema, sino ahorrar con la intención de invertir. Ahorrar con la intención de hacer una jugada maestra y generar una inversión con retornos explosivos. Esto es justamente lo que hizo Grant y lo que él cuenta en su libro que hace durante 6 años. Así es como después de 6 años de extrema disciplina con su dinero y no gastar en boludeces, hace su primera inversión inmobiliaria en 2 propiedades en California. Una de 1,95 millones de dólares y la segunda en una propiedad de 3 millones de dólares. Cuenta cómo después de 3 años vende ambas propiedades a un valor que le da un retorno de más de 5 millones de dólares de ganancia. Muchas personas verán esta jugada vista de afuera y dirán, wow, la hizo de la noche a la mañana. Todo lo contrario, él cuenta cómo esta inversión fue el fruto de sacar de su alcance este dinero, acumularlo y estar en una posición para poder realmente hacer esta jugada. Y solamente fue así si él tenía la mentalidad de pensar ese ahorro como una futura inversión, no ese ahorro como un colchón financiero. Y ese es su paso número 6, ahorrar con la intención de invertir. El séptimo paso de Grant para ser un millonario es desarrollar múltiples fuentes de ingreso. Él cuenta cómo los pobres están enfocados y siempre se enfocan en reemplazar una fuente de ingreso por la otra y siempre terminan con una sola fuente. En cambio, los ricos, los millonarios, los billonarios están viendo cómo pueden agregar fuentes de ingresos a las que ya tienen. No destruir las que tienen, sino agregar, suplementar, multiplicar las que tienen. Sin embargo, esto puede venir con ciertos errores y advertencias. Él cuenta que el error número 1 que comenten las personas a la hora de agregar nuevas fuentes de ingresos es que justamente lo hacen para desprenderse las primeras. Están pensando en reemplazar fuentes de ingresos, no realmente en agregar. El segundo gran error que cuenta, y muchos de ustedes seguramente cometieron este error a la hora de decir voy a tener 2 fuentes de ingreso, es que la segunda fuente de ingreso está completamente desconectada de la primera. Por ejemplo, vos tenés una empresa de creación de contenido y tu segunda fuente de ingreso es estar en una empresa de marketing multinivel. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, cuando vos quieras hacer crecer esta, vas a tener que dejar de prestarle atención a esta. Estás empezando a reemplazar. Por eso él dice que a la hora de desarrollar múltiples fuentes de ingresos tienen que estar sumamente relacionadas, tienen que estar conectadas, tienen que ser simbióticas. Una fuente de ingresos tiene que alimentar la primera y la primera tiene que alimentar la segunda. Tienen que ir juntas, tienen que complementarse. De hecho, él dice que uno puede desarrollar múltiples fuentes de ingresos siendo un empleado, desde el puesto donde él ya está. Buscar nuevas funciones, ¿qué más podría agregarle valor a la empresa? Incluso Grant es un convencido de que para ser millonario no tenés que ser dueño de una empresa, pero sí tenés que operar como si fuese de una empresa. Tenés que buscar múltiples oportunidades de generar ingresos dentro del puesto en el que ya estás, en vez de salir a buscar oportunidades fuera de ello. Por eso el punto 7 es tan crítico, generar y desarrollar múltiples fuentes de ingreso.
El octavo y último paso de Grant es simplemente repetir este ciclo, repetir los 8 pasos, volver a tomar la decisión, volver a hacer la matemática, volver a generar ingresos, volver a seguir manteniéndose en la quiebra, seguir pensando en ahorrar para invertir, seguir intentando desarrollar múltiples fuentes de ingreso y seguir pensando, preguntándonos quién tiene nuestro dinero para salir a buscar ese dinero. Mientras uno respete este ciclo y se mantenga dentro de este ciclo, cuantas más vueltas le demos a este ciclo, más rápido vamos a generar, más rápido vamos a llegar a $1,000,000. O incluso, ¿por qué no?, al $1,000,000. Espero que les haya gustado este resumen. Son los 8 pasos de Grant Cardone para ser millonario. Nos lo compartió en este increíble libro de Millionaire Booklet. Nos vemos en el próximo resumen de la semana.